El Departamento de Salud Municipal informa a la comunidad que todos los establecimientos de la Red de Atención Primaria de Salud permanecerán cerrados por el paro nacional del sector público. Esta paralización de actividades implicará que a la apertura de agenda de control presencial no se entregará durante los días que esta dure, y por esto que se implora a los usuarios que no vayan a solicitar sus horas durante estos días. Anoche, a las 10 de la noche, terminó la sexta reunión con el gobierno de la mesa negociadora del sector público, reunión que no llegó a acuerdo, y frente a eso, posterior en la noche, las agrupaciones convocantes en la mesa del sector público, que somos 15 gremios a nivel nacional, se decidió llamar a una movilización con paralización de actividades para este día lunes 26. Ya en un inicio no tenemos fecha de término, sería una movilización de carácter indefinido por el momento. Eso se va a ir evaluando a medida que pasen el tiempo y a medida que vengan más rondas negociadoras. Hoy día hay una nueva reunión negociadora. Lo que estamos pidiendo los trabajadores del sector público es, al igual que todos los años, un reajuste de las remuneraciones, un reajuste que en los últimos años se ha visto prácticamente congelado, se ha estado reajustando a nivel de la inflación, o sea, lo que sube el costo de vida, han subido con suerte los sueldos, por tanto no ha habido ninguna mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público, y este año no queremos enfrentarnos de nuevo a lo mismo. La Confusam llamó a un paro nacional de 48 horas, razón por la cual concluyeron haciendo un llamado a los usuarios de CEFAM y consultorios para que las fechas señaladas no concurran a los establecimientos, salvo que sea en caso de una necesidad impostergable, casos en los que se garantiza su debida atención con los turnos éticos en todos los establecimientos paralizados, y solo la red de urgencia funcionará con plena normalidad. Bueno, esta movilización los conlleva, digamos, al reporte nacional que lo da Confusam, por el reajuste que se hace todos los años, digamos, para la negociación de la mesa colectiva del sector público, cual nosotros estamos presentes en la mesa, son 15 gremios, entre ellos está Confusam, con una gran cantidad de gente, y por la negativa, digamos, del gobierno a negociar y hacer una realidad lo que se pidió en esta mesa, nosotros y la mesa pública se adhieren al paro que fue convocado, digamos, a nivel nacional. ¿Y a nivel local quiénes integran todo este...? En este momento lo que es Afusan Quillón es el CEFAM, las postas y los centros de atención primaria, que serían Aitué, Vista Hermosa, Rucalaf, más todo lo que ya la salud primaria de Quillón. No, en este caso, digamos, como la atención de salud es un derecho para toda la población, nosotros no podemos estar ajenos a eso. Y hay necesidades y prioridades que sí la estamos atendiendo, como son las heridas, curaciones, ¿cierto? Entrega de medicamentos, personas crónicas, todos sus medicamentos al día se está haciendo en forma normal. La red de salud de Quillón reitera que el paro no es contra la gente, sino contra el gobierno, y quedan a la espera de llegar a acuerdos para prontamente retomar las funciones con normalidad.